Venir aquí a Toluca y luego pues, con la madre de todas las bandas cumpliendo 80 años, te vienes presentando con ellos en varios lugares, y, pero ¿cómo te sientes tú? Bien, agradecido por la invitación y contento, es la primera fecha que tenemos oficial juntos, y bueno, esperemos que sea lo más bonito y que a la gente le guste y poder seguir haciendo esta mancuerna. Para ti, ¿qué es sentir de poder trabajar junto con la banda El Recodo, una banda que estamos hablando de la banda número uno a nivel mundial, ¿cómo sí, la considera? Sí, contento, ¿no? Pues agradecido con los colegas músicos y por darnos la oportunidad. Ya hemos tenido la ocasión de trabajar juntos en Estados Unidos en algunas ocasiones, hace unos años. Pues bueno, es una experiencia nueva para mí y bueno, compartir escenario con la madre de la banda, pues es importante para nuestra carrera. Revil, estás conquistando México en grandes escenarios, te vas a presentar nuevamente en el Auditorio Nacional. ¿Qué tan importante es pisar este tipo de escenarios? Bueno, pues es el recinto principal de nuestro país. Yo pienso que pues, es lo más grande, es lo mejor que hay. Pues es algo que nos ha dado pues, una plataforma en nuestro país importante. La primera vez pues, fue como que el aventón y ya vamos. Luego, en poco tiempo por la segunda y bueno, ya es más importante, siento yo, que estar una segunda vez ahí en poco tiempo. Pero también has conquistado Estados Unidos. Sí, no, gracias. Un público diferente de todo Latinoamérica, distinto al mexicano. Así es, sí, hemos intentado conquistar pues, las personas que se han dejado y bueno, en otros países, ahorita en Guatemala estamos empezando en la radio y ya hemos intentado Centroamérica, Colombia, Sudamérica y todo eso para pues bueno, empezar a conquistar al público nuevo y llevar nuestra música en todo el público latino. Revi, ya se viene la mitad del año, ¿qué viene para cómo vas a trabajar en el cierre, fechas? ¿Qué es lo que viene? Cerramos el año con nuestro disco nuevo, estamos a veintitantos días, 28 días, no sé, de que estrenar nuestro álbum, después de casi 4 años de no sacar música, de no tener un disco en la calle, nuestra última producción fue Mi Princesa, que fue un disco que nos ha dado mucho, donde se desprendieron los éxitos, principalmente Mi Princesa, Espero con Ansias, Porque Me Ilusionaste, Caricias Clandestinas, es un disco que nos ha dado mucho, que nos hizo muy fuertes y la verdad que 4 años sin un hijo en la calle está duro, pero bueno, ya se llegó la hora y se llegó el día. El 31 de mayo estrenamos nuestro álbum. 80% mío es el título y bueno, pero disfruten y les hicimos mucho amor para todos.